¿Vas a hablar con él? Bienvenidos, hermanos, saludos directamente desde la iglesia cristiana del Discípulo Cristo en Buenavista a otra transmisión directamente con nuestro culto, segundo y último culto del día. Agradecemos en todo lo que va a su sintonía y estamos muy contentos de que nos acompañen. En el culto de hoy, las devociones están a cargo de nuestra hermana Jessica Cruz y la proclamación de la palabra a cargo de nuestro pastor, el reverendo Miguel Antonio Morales. Así que muchas gracias, bienvenidos, Dios les bendiga y pasamos al culto en vivo. Señor, bendice alma mía Jehová, que Dios les bendiga, amados hermanos. Muy buenos días a todos. Hemos venido a la casa del Señor a adorarle y a dar gloria y honra a aquel que se lo merece, aquel que merece toda nuestra alabanza y todo nuestro loor. Así que comenzamos nuestro momento de adoración cantando Dios hemos venido hoy, porque hemos venido a adorarle, a rendirnos a Él y a darle toda gloria y toda honra. Ponte en pie, vamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Hemos venido a
sea Dios. Alabado sea Dios. El Salmo 145, los versos 9 al 12, dice: El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras. Que te bendigan tus fieles. Que hablen de la gloria de tu reino. Que proclamen tus proezas. Para que todo el mundo conozca tus proezas. Y la gloria y esplendor de tu reino. A ese Dios maravilloso le cantamos y le decimos: Dios ha sido bueno. Esto es bien importante, hermano, porque este himno cobra significado para mí. En unos momentos yo tuve una situación bien difícil y yo me iba de rodillas, y lo único que yo podía decir y lo único que podía salir de mis labios era: Dios ha sido bueno. Y yo cantaba esto: solamente Dios ha sido bueno. Y esto daba paz a mi vida y hubo una transformación. Así que yo les voy a pedir que repitan conmigo: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. No me cansaré.
todo a Él. Yo quiero serle fiel. Dicho, ¿sabes qué? Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Yo no sé si tú estás bendiciendo el nombre de Dios en medio de tu pérdida, en medio de tu prueba, en medio de alguna carencia, pero en medio de las situaciones que Dios nos llama a adorarle. Así que, ¿qué tal si una vez más decimos, Dios, tú has sido bueno? Y si en esta mañana tú te sientes que no puedes, sientes que este año viene como que fuera de control, declara en esta mañana que Dios es bueno, que la bondad de Dios es eterna, que tu vida y tu familia están en las manos del Señor. Cantémosles al Señor, Dios ha sido bueno. Te adoramos, Dios. Así mismo en pie vamos a recibir la oración de gratitud en los labios de nuestro pastor. Dios ha sido bueno. Dios, porque tú has sido bueno.
Tu presencia inunda este lugar porque tú eres bueno. Porque tú eres misericordioso. Tu presencia no solo inunda este lugar, sino inunda el corazón de aquel que abre su corazón a ti. Y por eso, Señor, en esta mañana, este pueblo lo ha dicho con su boca: Dios, tú has sido bueno. Y es por eso, Señor, que en ti está nuestra esperanza. Y es por eso, Dios, que estamos agradecidos. Porque tu presencia inunda este lugar, pero también inunda nuestros corazones. Qué bueno, Señor. Qué bueno es poder decir que contamos con un Dios que se hace visible en nuestra vida. Qué bueno, Señor, poder decir que en medio de las circunstancias difíciles podemos estar en la seguridad de que tú estás obrando en medio de ellas. Qué bueno, Señor, que a pesar de que no somos merecedores de tu visitación y de tu presencia, Señor, podemos decir, y yo puedo afirmarlo, Señor, con el testimonio que yo he vivido en toda mi vida: tú no eres solo bueno, tú eres más que bueno. Tú eres un Dios dador de vida. Tú eres un Dios sanador. Y por eso esta congregación en esta mañana te agradece tu presencia en medio de ella. Señor, te agradecemos por la vida de Susana. Y Señor, te pedimos de manera especial que no solo la acompañes a ella, sino acompañes a toda su familia doquiera estén. De manera especial, Señor, en esta mañana te pedimos, Dios, que tú unjas los labios de cada uno de los cantores. Y tú unjas, Señor, las manos de cada uno de los músicos. Y de manera poderosa que cada vez que entonemos un cántico, podamos, Señor, como congregación, ser una adoración que sea grata ante tu presencia. Señor, cada uno de los ministerios que en esta mañana ha llegado aquí y está en este momento sirviéndote, cada anciano, cada diácono y diaconisa, cada ministerio, maestro de escuela bíblica, ujier en el parking, cada persona que hoy ha sacado su espacio y ha sacrificado su tiempo para servirte a ti, yo te pido, Espíritu Santo, que ese Dios bueno se les revele de manera especial. Pero con poder y autoridad de lo alto, Dios, unge los labios del predicador. Señor, y que en esta mañana esta congregación pueda salir de este lugar diciendo: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Y en esa gratitud, Dios, por ser un Dios bueno ante nuestra vida, te pedimos que tú tomes control de este culto. Y que en esta mañana y en esta semana, no importando las circunstancias difíciles que enfrentemos, este coro y este cántico lata en nuestros corazones. Y en medio de las circunstancias difíciles podamos entonar en esta semana: Dios ha sido bueno. Porque Dios es, Dios será bueno también. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amadas hermanas. En estos momentos tendremos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 15, los versos 5 y 8 y 14. Dice así la palabra del Señor: Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, también yo les he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor.
Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y así su alegría será completa. Y es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Durante el culto de la mañana le contaba yo a los hermanos que cuando me estaba preparando para el devocional y leí esta porción bíblica, vino a mi mente una ocasión con mi papá, que él le gustaba mucho, ¿verdad?, el sembrar y las plantas, etcétera. Y pero una vez que hubo una lluvia fuerte aquí en Puerto Rico, varias de esas matas bellas que él tenía de plátano cayeron al piso. Y entonces, pues, ¿verdad?, yo pensaba que ya, pues, aunque el racimo estaba ahí, pero ya estaba, no se había desarrollado, había que cortarla, pues, y ya no servía. Pero él dice, no, esas matas se dejan ahí, porque aunque hay algunas raíces que están fuera, todavía hay otras que están bien agarradas en el suelo. Así que con el tiempo se siguió desarrollando y ese racimo de plátano creció y dio un buen fruto. Y no solo dio buen fruto, sino que también salen esos hijitos poquito a poquito, ¿verdad? Y yo pienso que a veces nuestra vida pasa lo mismo. Hermanos, que vienen vientos fuertes, que nos jamaquean, que nos dan duro y que en ocasiones nos tiran al piso. Pero gracias al Señor que tenemos, ¿verdad?, nuestras raíces fundamentadas en un Dios que ha sido bueno, un Dios que es fiel y que permanece. Y así que nosotros también en esos momentos de dificultad podemos confiar en Dios y podemos dar buen fruto y podemos permanecer fiel. Así que ese mismo Dios que está con nosotros es un Dios maravilloso que nos dio no solo, ¿verdad?, vida a nosotros, sino que nos dio a su Hijo para que viniera y muriera en la cruz por nosotros, resucitó y un día volverá por nosotros. Cantemos el cántico que dice, Dios es amor. Un cántico de victoria por el amor de nuestro Señor. Su mirada levantará, la vida.
Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. Aleluya, te adoramos y te bendecimos. Pueden sentarse, amados. Leemos en el Salmo 119, los versos del 64 al 74. Dice la palabra del Señor: De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Amén. Voy a pedirle a la hermana Celeste que se vaya preparando, porque vamos a cantar un cántico y después de esto tendremos la oración de confesión. Este himno, el himno que se llama Que mi vida entera esté, es el himno que vamos a cantar. Este himno es un himno de entrega. Cuando nosotros cantamos este himno, nosotros le decimos al Señor que mi vida entera esté consagrada a ti. Yo les decía a los hermanos que este himno, quizás muchos de ustedes, al igual que yo, desde niños lo hemos oído. Pero hay unos momentos que son bien especiales, que llegan a ser parte de nuestra vida, y nosotros le decimos al Señor: lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuyo por la eternidad. Yo le invito, hermano, estamos empezando un nuevo año, que esta sea nuestra oración ahora y siempre, que mi vida, mis pies, mi tiempo, mi voluntad, mi amor, lo podamos rendir a los pies del Señor. Lávame en tu sangre, Salvador.
Aleluya. Bendito tu nombre, Jehová. Santo, 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 santo. Agradecida, Señor, de tu fidelidad. Grande y bueno eres tú, Señor. Tú has sido bueno, Padre. Y por eso en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, poniendo nuestro corazón y nuestra mente, Señor, reconociéndote en nuestros caminos y reconociendo que somos pecadores. Perdona nuestra incredulidad, nuestra falta de fe. Oh Señor, perdona nuestra pereza. Cuando dejamos de hacer, Señor, lo que tenemos que hacer, o cuando hacemos lo que no te agrada, Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos a serte fieles, a hacer un nuevo pacto, Señor, en este año y en este día contigo, de poner nuestra mirada, Señor, fija en ti, de caminar en tu voluntad, sabiendo, Señor, que cuando estamos contigo, Padre, tú eres fiel. Tú eres fiel, siempre has sido fiel, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacerte fieles también. Queremos ver tu rostro. Queremos llegar a tu presencia, Padre. Perdona en esta hora nuestras vidas, Padre. Oh Señor, ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, Señor, no queremos nada en esta tierra. Por eso, Señor, en esta hora con humildad, con el corazón delante de ti, te pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas. Perdona, Señor, nuestras vidas. Tu brazo no se ha cortado. Tu misericordia se renueva cada mañana, Padre. Y estamos aquí para adorarte, para bendecirte. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, que cada momento haya una alabanza en nuestros labios para engrandecer tu nombre. Que reconozcamos, Señor, nuestros caminos y que te reconozcamos en nuestros caminos, Padre. Oh Señor, tu iglesia dice ven, Padre. Tu iglesia dice ven, Padre. Oh Señor, tu pueblo te espera, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Oh Señor, porque eres bueno, bueno, Padre. Tu fidelidad es para siempre. Oh Señor, en este día y todos los días, Señor, lávanos con tu sangre. Lávanos con tu sangre, Señor, porque queremos entrar con vestiduras blancas. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, y tendremos el cuidado, Padre Santo, de darte a ti toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora pasamos al momento del ofertorio. Dice la palabra del Señor: pero ¿quién soy yo y quién mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo, y todo lo que te hemos dado, de ti hemos recibido. Eso lo dijo David cuando el pueblo estaba recogiendo para hacer el templo del Señor. Así que con mucha alegría y con mucho gozo demos al Señor nuestras ofrendas de lo mucho que el Señor nos ha dado, y cantamos el cántico "Qué bello este momento". Thank you.
Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias porque sentimos tu presencia, gracias porque sentimos tu amor y gracias porque nos has dado mucho, 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 mucho. Y de eso mucho que nos has dado, te estamos dando en esta mañana, Señor. Te damos nuestra vida, te damos nuestros corazones y del trabajo que tú nos has dado la oportunidad de tener, te damos también, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas al que no pudo dar, Señor, y que él pueda testificar que cuando tú le des, que fuiste tú, Señor. Ahora te pido que sigas hablándonos a través del culto, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Permanecemos en pie para cantar un cántico de confianza. El tema de hoy era amor y bondad. Así que este himno que vamos a cantar es cuán gran amor. El amor de Dios por nosotros, hermanos, es tan grande que nosotros no podemos entenderlo. Es tan grande que Él envió a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y a través de Él tenemos salvación, tenemos vida y tenemos paz. Cantemos cuán gran amor. Iglesia, este es un cántico para tú cerrar tus ojos y simplemente cantárselo al Señor. Abre tu corazón en medio de esta alabanza.
Señor. Puede adorar a Dios. Damos gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Y así en pie, amados, los invito a buscar en las Sagradas Escrituras parte de los versos que fueron el fundamento de la escuela bíblica del día de hoy. En Lucas capítulo 6, vamos a leer ahora los versos del 27 al 33. Lucas 6, los versos del 27 al 33, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la poderosa y maravillosa palabra de Dios. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como querréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Bendiga el Señor esta su palabra leída en nuestro corazón. Haznos hijos tuyos, hijos del Altísimo. Haznos misericordiosos. Rompe todo lo que deba ser quebrantado en nosotros, hasta que las ligaduras sean sueltas, hasta que brote a borbotón el amor tuyo, hasta que nos hagas misericordiosos a tu imagen y semejanza. Paséate en este lugar mientras tu palabra es proclamada. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos y haz que tu palabra anide en nuestros pechos. Se haga eficaz en nuestros corazones. Brote cual raudal el río que salta para vida eterna. Y a ti daremos toda gloria y toda honra porque solo tú lo puedes hacer. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, muy amados. Muchos de ustedes entraron por la parte de atrás del santuario, pero los que entraron por el frente observaron que las columnas que una vez eran flaquitas fueron reforzadas. Hubo un trabajo que hubo que hacer. Están reforzadas. Las columnas engordaron en las navidades. Y yo, cual columna de la iglesia, misteriosamente, porque no hay explicación lógica, gané unas libras en las vacaciones. Pienso que no estoy solo en este asunto. Cuando uno va al médico, el médico tiene una regla con la cual él mide a uno. Y esa regla dice: mira, si tú mides 5'7", tú debes pesar tanto. Una cosa ridícula. Yo le digo al doctor, pero la Biblia dice: misericordia quiero y no sacrificio. De hecho, a mí me gustan los médicos más gorditos porque ellos como que
entienden a uno mejor. Y el médico, pues, quiere que uno viva así porque eso es saludable. Cuando Dios nos va a medir a nosotros, la vara o la regla con la cual Él mide es su palabra. La expectativa de Dios para nuestra vida está descrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. Cuando alguien me dice a mí, pastor, está gordito, y quiero confesarle que a mí no me gusta que me digan, pastor, usted se ve gordito. No. De hecho, agradecí que un joven de esta iglesia que escuchó el primer culto me dijo, pastor, se ve lo más flaquito. Los mentirosos no van al reino de los cielos. Pero cuando alguien me dice, pastor, usted se ve lo más gordito, yo siempre busco algún hermano que esté más gordo que yo. Y miro y entonces encuentro, sí, porque siempre hay uno, ¿verdad? Pero eso a mí no me hace más saludable. Eso no baja la presión ni baja el colesterol, que yo me compare con uno que esté más grueso que yo. Si realmente quiero estar saludable, tengo que asumir el peso que me corresponde. Y espiritualmente, que es más serio. Yo no puedo compararme con otro ser humano para ver si estoy o no estoy bien. Esa no es la medida. La medida es la palabra de Dios. Y en el día de hoy, durante la escuela bíblica, se ha expresado unas expectativas que Dios tiene para nosotros. Las expectativas de Dios para nosotros son todas alcanzables. Dios nunca nos va a pedir a nosotros algo que nosotros no podamos hacer. Y si Dios pide que amemos al enemigo, si Dios pide que oremos por el que nos hace daño, no solo es porque lo podemos hacer, es porque es algo que nos va a traer salud y vida. Y añado, va a bendecir esta tierra. Va a bendecir esta tierra. Y voy a hablar de este año 2014 y lo que Dios espera para nosotros. Este es un año de muchos retos, ustedes todos lo saben. Los retos no solo son económicos, hay retos sociales muy serios. Nuestra conducta va a ser retada. Y el llamado de hoy es a que seamos héroes. El llamado de hoy es uno radical que le exige al creyente una actitud heroica ante el reto que viene. Le voy a decir que hay héroes, no solo en el cristianismo, pero nosotros los que somos cristianos debemos ser héroes. Pero hay héroes que no son cristianos. Mahatma Gandhi es un héroe. Y hoy voy a hablarles de un líder de África que murió recientemente. Este ser humano por 27 años estuvo confinado en una celda de 8 pies por 7. Aunque era abogado y era intelectual, se le obligó a picar piedras. Y de hecho eran piedras muy blancas. Los oficiales que le custodiaban tenían gafas. Otros prisioneros tenían gafas. A él no se le permitió usar gafas.
y se le hizo un daño permanente a su visión. Injustamente no podía recibir visitas, una visita cada 6 meses. Una carta que era editada cada 6 meses. Le fueron a informar que su hijo murió, pidió misericordia que lo dejaran ir al funeral de su hijo, no se los permitió. Y todo esto porque él era negro. Y los que lo habían oprimido eran blancos, que creían en la supremacía de los blancos. 27 años preso. 27 años de injusticia. Salió libre y a los 4 años vino a ser presidente. Y cuando tuvo el poder del gobierno, el poder político, lo primero que hizo fue perdonar a los que le hicieron daño. Lo segundo que hizo fue pedirle a los blancos que no se fueran del país, que aprendieran a vivir juntos, en armonía, buscando el bien del país. A nosotros Dios nos pide más. A nosotros Dios nos pide más. Un perdón puede sanar un país. Un acto heroico puede sanar un país. Y el reto del 2014 es a vivir a la altura de la exigencia ética del Evangelio de Jesucristo. Capítulo 6 del Evangelio según Lucas contiene el pasaje que hablamos la semana pasada del hombre que tenía la mano seca, ¿se acuerdan? Con esa mano seca no podía abrazar a su esposa ni bendecir a sus hijos. No podía acariciar los nietos. Con esa mano seca no podía ganarse el sustento de su hogar. Que muchas manos secas hay en esta tierra. Hay esposos que no son capaces de abrazar a su esposa. Hay padres que no son capaces de bendecir a sus hijos. Porque sus manos se han secado. Hay quien tiene la mano seca porque es incapaz de perdonar. Hay un veneno que ha invadido el torrente del alma y lo seca. No pueden perdonar que alguien le hiciera daño. Cristo rompe las cadenas. Lo que es imposible para el hombre, Dios lo puede hacer. Y Jesús restauró la mano de ese hombre. Y Jesús quiere restaurar la tuya también. Escúchame bien, Dios te quiere bendecir. Ese hombre no nació para tener la mano seca. Pero hay gente en este país, y estoy hablando también de evangélicos, que me han dicho a mí, es que Dios me hizo a mí así. Escucha bien. Personas que creen, tú le preguntas, ¿tú crees que Dios puede levantar un paralítico? Te dicen, sí, sí. Checo. ¿Dios puede levantar el paralítico? ¿Hace cuántos años que te levantó a ti? 20 años. Y no te ha estado quieto. Y hay gente que lo cree. Dicen, no, Dios puede levantar el paralítico. ¿Dios puede sanar el cáncer? ¿Dios puede sanar el cáncer? ¿Dios puede cambiar tu carácter? Le es más fácil concebir que Dios levante un paralítico a que Dios cambie su carácter.
y se atreven a decir, un carácter malo, quiero decir un carácter malo, se atreven a decir que Dios los hizo así, Señor, reprenda al diablo. Se atreven a decir que Dios los hizo así y que por eso son así y que Dios no quiere que cambien. Eso no es cierto. Dios quiere que tú cambies y Dios te quiere cambiar. Dios quiere hacer contigo como el alfarero con el barro. Dios quiere moldearte. Dios quiere meterse dentro de ti. Este pasaje del capítulo 6, su verso 12 dice: en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Por eso es que cuando bajó tenía poder para vencer. Y yo quiero empezar este año 2014 con una campaña de oración. Y quiero incluir esto dentro del sermón porque es parte del llamado. Esta semana es semana de oración. ¿Para qué, pastor? Para que Dios cambie al pastor. No que me cambie de iglesia, que me cambie a mí por dentro. Para que Dios te cambie a ti. Yo espero que el poder de Dios descienda y se introduzca en nuestra interioridad. Rompa ataduras, rompa venenos que hay dentro del alma. Y Dios nos sane por dentro y trabaje con nuestro carácter, con la manera en que nosotros procesamos nuestros sentimientos y nuestro entorno. ¿Cómo respondemos a nuestro entorno? Por eso vamos a orar todas las madrugadas. El templo va a estar abierto desde las 5 de la mañana. Pero hay hermanos que en sus casas estarán despiertos a esa hora y estarán orando. Muchos van a venir al santuario a orar. Y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta tierra. Y que nos bendiga a nosotros. Todos los días vamos a estar orando de madrugada. Vamos a estar orando por el país. Por Puerto Rico. Por los eventos que se pueden dar esta semana. Vamos a ir de rodillas ante un Dios que es poderoso y es Dios de la historia y es Dios de este pueblo. Y vamos a clamar lo que es imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Pues vamos a orar y el lunes en la noche vamos a estar aquí en un culto de oración. Martes en la mañana aquí habrá un culto de oración. Martes en la noche vamos a tener cultos en algunos hogares de oración. Miércoles el culto de oración. Yo espero que toda la iglesia esté aquí en el culto de oración. Vamos a clamar por Puerto Rico. Jueves es altar familiar. Vamos a hacer reuniones en nuestras casas. Y si hay personas que viven solas, pues se va a unir a alguna familia y en familia vamos a adorar a Dios en altares familiares. Todos vamos a hacerlo. Y el viernes hay vigilia. Viene a cantar Yadira Coradín. Viene a predicar el doctor Samuel Sullivan. Pero es importante que tú vengas a cantar y a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Y sobre todo a orar por el país. Sábado vamos a tener un retiro. Desde la media mañana al mediodía viene un joven discípulo de Cristo que va a traer palabra de Dios. Yo sé que Dios va a hablar este sábado en la mañana. Y Dios va a hablar al mediodía. Y Dios va a estar con nosotros. El domingo, después de los dos cultos, vamos a tener un retiro de oración por la tarde. Y va a estar con nosotros la reverenda Marilú Dones de Reyes. Y vamos a cerrar esa campaña de oración con un momento de exaltación. Yo sé que Dios nos va a hablar, yo sé que Dios nos va a bendecir. Y es la mejor manera de empezar el año, pidiéndole a Dios que nos cambie y que bendiga esta tierra y que nos ayude a atravesar los retos de este año. Cuando descendió, se reunieron una gran multitud, gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Hoy en día eso no nos dice nada a nosotros, pero eso quiere decir que allí estaban populares y PNP. Estaban los independentistas y los socialistas. Todo el mundo junto.
No, o sea, no eran solo judíos, eran personas que vivían en distintos lugares, que usualmente tenían diferencias culturales muy serias, que se atacaban mutuamente, étnicamente, religiosamente, pero ese día estaban juntos para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Gente de distintos colores, de distintas etnias, pero los seres humanos tenemos unas necesidades en común. Tenemos que comer, tenemos que descansar. Necesitamos de Dios. Y Jesús vino a atender la necesidad del ser humano, sin importar el color de su piel, estrata social y cualquier barrera que divide a los seres humanos aquí. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, porque Cristo tiene poder para romper las cadenas. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Oye, ¿y qué pasa después que le sacó los demonios, que sanó las enfermedades? Entonces viene el contenido, que eso es el tema de hoy, los contenidos, lo que tiene que haber dentro de mí. Y entre los contenidos, porque son muchos, le dijo estas palabras, que yo las escucho hoy, frente a una semana donde pueden haber paros, donde pueden haber desavenencias y diferencias entre puertorriqueños, donde pueden haber confrontaciones. Yo escucho esa palabra hoy, cuando hay hogares donde el esposo y la esposa tienen grandes diferencias, donde intrafamiliarmente hay enemistades, dolores y quebrantos. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. No es solamente, que también está ahí, no le hagas mal a otro. No, no, es algo positivo. Ámalo. Hazle el bien. ¿Alguien te hizo daño? Tú no respondas a ese daño. Tú no respondas a los demonios. Respóndele a Dios. Observa la medida que Dios espera de ti. Sea un héroe por encima de todo temor, por encima de toda expectativa humana. Es un reclamo radical y heroico en un tiempo como este. Y vuelvo y te digo, el perdón puede sanar un pueblo. La misericordia puede sanar a un pueblo. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Oye, y no hagas como los fariseos, que buscando la minucia de la palabra, perdían el espíritu. No pierdas el espíritu, porque dice, al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Pastor, ¿y cómo uno puede obedecer a la palabra y desobedecer al espíritu? Te voy a dar un ejemplo. Alguien te da una garnata, o un acto de violencia doméstica que yo repudio. Un hombre le da a su esposa en la cara. ¿Ah? Dame otra, dame otra. Supuestamente obedeció a la palabra. No. Al que te roba, dale. Mira, llévatelo todo. Cogiste una peseta, llévatelo, cógelo todo. No. Ese no es el espíritu. Ese no es el espíritu.
El espíritu es modelado por Cristo. Y es lo que Dios espera. Hablando de los eventos de esta semana, hay gente buena en ambos lados del asunto y de los asuntos. Más que estar banderizado con uno o con otro, hay que estar con Cristo y con el que duele, con el herido, con el menesteroso. La opción de la iglesia siempre es los pobres, quiero que lo sepan. No hagas nada que polarice más a este pueblo. Tus acciones en estos días no deben ser reacciones a acciones de otro. Deben ser reacción a la misericordia que Dios ha tenido contigo. Debemos modelar a Cristo con nuestras palabras y con nuestras acciones. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Hay que estar llenos de Dios. Por eso es que vamos a orar. Porque Dios espera que nosotros hagamos cosas que otros no hacen. Yo escribí un cuento en las buenas noticias que voy a repasar brevemente. Unos médicos descubren una medicina para sanar una enfermedad de unos indios que viven en un lugar remoto en las Amazonas. Cada dosis cuesta $5,000 y ellos llevaron 20 dosis. Multiplique para que vea que son unos cuantos miles de pesos. 20 dosis, cada una vale $5,000. Cada una sana a un indio que ellos no conocen. Se trasladan a ese lugar remoto en las Amazonas, estos médicos. En una tienda de campaña, sobre una mesa, tienen las 20 dosis. Tienen cosas que ya allí en el Amazonas no se usan, que son los celulares. Unos iPhones y unos celulares los pusieron encima de la mesa. Entran unos nativos, las personas que ellos iban a sanar, entraron con cuchillos y con palos. Entraron a robar. Vieron la medicina, no les atrajo porque ellos no sabían lo que eso era. Vieron los celulares, tan caros que son, no vieron nada. Vieron un zafacón que habían desechos de comida y ellos pensaban, esa es la caja fuerte. Y amenazando con un cuchillo, cogieron el zafacón con los desechos de comida, que para ellos era lo más que valía. El problema que hay en Puerto Rico es uno de valoración. La gente le da valor a la basura, a lo que perece, a lo que no es. ¿Qué hicieron los médicos? Antes de que ellos se fueran, le dijeron, espérate, por señales, comida nueva. Tengo comida nueva. Llévatela. Llévatela. Ese es el espíritu de este pasaje. Al que te robe la capa, dele la túnica. ¿Por qué? Porque yo no vivo para esto. Esto se queda aquí, yo me voy para el cielo ya mismo. Esto no vale nada. ¿Qué cosas valen? Vale el amor, vale el hacer el bien, vale la misericordia, vale que nos hermanemos.
Y ellos tenían una conciencia: se van a ir con la basura y van a dejar la medicina. Ellos le dijeron: no te vayas, no te vayas, tengo otro alimento, tengo algo que todavía te interesa, para ver si más tarde podían darle la medicina. Yo recuerdo cuando vivíamos en Brooklyn, papi lo asaltaron bajándose de la estación de un tren. Y yo recuerdo a mi papá contando esta historia. Lo asaltaron, lamentablemente, boricua, una ganga, lo asaltó. Y cuando ellos se iban a ir, con lo poco que se llevaron, papi le dijo: un momento, muchacho, un momento, esto no se ha acabado. Y ellos, al principio, me imagino que pensaré que era un reto. Vinieron guapetones. Y papi le echó el vacío: ahora vamos a orar. Ustedes no se pueden ir sin que yo ore por ustedes. Dinero, basura. Papi tenía medicina que había que compartir. Tú tienes medicina del cielo que tienes que compartir. La gente se pelea por lo que no es. Nosotros tenemos algo extraordinario que el mundo no conoce. Se llama el amor de Dios, se llama la misericordia de Dios, se llama la esperanza de la vida eterna. Y se modela, se distingue en momentos de crisis, en momentos de reto. Cuando todo está bien, todo el mundo se parece. Los valientes se distinguen cuando hay miedo. Los héroes de la fe florecen cuando el campo está minado. Un cucubano de día parece una cucaracha, pero de noche brilla. Nosotros brillamos en la noche. Cuando otros odian, nosotros amamos. Cuando otros responden a la violencia, nosotros hacemos el bien. La violencia no nos hace violentos, porque no respondemos a ese entorno. Respondemos a la exigencia ética del que nos ha salvado, del que nos ha hecho embajadores de un ministerio de reconciliación. Amado, para vivir ese reto hay que permitir que el Espíritu Santo nos moldee, nos cambie. Yo decía en el primer culto, y voy a terminar con esto, yo imagino que hay muchas esposas pidiéndole al Señor que nos cambie a nosotros. Incluyo ahí a mi amada esposa Norma. Estarían muy contentas y muy felices si el Espíritu Santo nos cambia y nos moldea. Y viceversa. Porque si Dios nos cambia, si permitimos que el Espíritu Santo nos moldee, se nos hará fácil perdonar, se nos hará fácil amar, se nos hará fácil hacer misericordia. Dios quiere hacer ese cambio en ti hoy. ¿Cómo Dios lo comienza? Perdonándote, salvándote, sanándote. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere sanar tus heridas. Escucha, Dios sabe que estás herida, que estás herido. Dios quiere sanar tus heridas. Dios quiere moldearte. Ábrele, por favor, tu corazón. Si no lo has hecho, recíbele hoy como tu Señor y Salvador personal. Vamos a orar. Te doy gracias por tu palabra y te pido que ahora, mientras hacemos este llamado, tú te pases en este lugar, vida a vida, corazón a corazón. Que nadie salga de aquí como entró, sino que salgamos de aquí llenos de esperanza, llenos de ti. Rompe toda cadena de opresión y quita aquello que estorbe
para que tú hagas la obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y gracias, Señor. Mira qué bella oración la que vamos a hacer. La vamos a hacer cantándolo, pero la vamos a hacer con el corazón. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. En esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo. Mientras hacemos esta oración, todos la vamos a hacer. Aquellos que quieran recibir a Cristo, o aquellos y aquellas que necesiten un minuto de oración, se van a poner en pie y van a pasar al frente. No temas. El Señor quiere tratar contigo una vez más. Ubícate en las manos de un Dios misericordioso. Él conoce tu dolor, Él sabe tu necesidad. No salgas de aquí con esa carga que Cristo llevó en la cruz del Calvario. Dios te quiere bendecir. Mientras entonamos este cántico, pueden seguir pasando. Vamos a ministrar. Los diáconos, los ancianos, vamos a pasar y vamos a ministrar. Dios va a hacer algo bello en esta mañana. Yeah.
iglesia que se ponga de pie. Tengo que confesar que desde antes de llegar al templo, el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Venía en el automóvil y lo único que me salía era agradecido, Señor, agradecido, Señor, agradecido, Señor. Y cuando llego aquí, es una alabanza de gratitud. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando estoy meditando sobre ese espíritu de agradecimiento, siento que definitivamente quiero consagrar mi vida más al Señor, porque es lo único que tiene sentido, significado y que da un fruto que vale la pena. Y cantan que debemos consagrarnos más a Él. Bendito y alabado sea el Señor. Y sigo pensando en que el agradecimiento se da en alabanza, pero también se da en servicio. Digo, Señor, quiero servirte. Cambia para que nada en mí sea impedimento para que tu gracia fluya. Amén, hermano. Oramos. Señor, tenemos que clamar, testificar de que lo que la gente no ve es lo que es realidad. Tu amor, tu poder, tus ternuras, tu poder para transformar, que lo hemos vivido, Señor, y por lo cual estamos agradecidos. Señor, pero queremos agradecértelo en espíritu y en verdad, en servicio transformador, mi Dios. Y para ello, de nuevo, nuestra oración, Señor, que nos cambie, que limpie nuestro corazón cada vez más de maldad, Señor. Que las batallas nuestras sean cada vez más claras y definitivas, Señor, a favor de lo tuyo, de tu reino. Queremos salir de aquí, Señor, y la imagen que me viene es como un ejército de servidores, Padre, con valentía, Dios amado, responder ese reto de necesidad que hay en la vida de otro. Un rabino decía que las necesidades materiales del otro son mis necesidades espirituales, Señor. Yo no puedo, Señor, crecer ni parecerme a ti si no atiendo la necesidad del otro, guiado por tu espíritu y por tu poder. Esa es nuestra oración. Guíanos, Señor, para servir con espíritu, poder y sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, la iglesia ora. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pueden sentarse, muy amado. Tengo aquí dos amigos, ministros del Señor, son directores del programa de Teen Challenge. Voy a pedir a los dos que pasen por aquí brevemente. Tienen un solo minuto. Ambos representan al programa de Teen Challenge. Y agradecemos mucho lo que hacen por el país. Me gustaría que se dirijan brevemente. Miguel. Pastor, siempre le agrada uno desvelado, ¿eh? Hay que estar preparado siempre con él. Muchas gracias, hermano. Nos sentimos como en casa. Miguel Canán, director ejecutivo, servidor de Jesucristo en el programa de Teen Challenge. Está también con nosotros hoy el doctor Rodney Hart, presidente de la organización. Y como decía el pastor en su mensaje, es un año de reto. Pero nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios. La mano poderosa de Dios en lo que hemos vivido en el 2013, por lo cual solamente podemos decir gracias, Señor, y que tu ayuda, tu guía esté con nosotros para este nuevo año, que así será. Doctor. Buenas tardes a todos. Este mensaje, el pastor, creo que Teen Challenge te necesita. Este mensaje me tocó fuerte. Un mensaje que toque el corazón, de cambiar y desafiarnos a abrazar la medida que Dios nos pone por su palabra. Y ese tiene poder, gracias a Dios. Y yo los ruego a todos
que oren por Teen Challenge, porque estamos en momentos bien difíciles en Puerto Rico y necesitamos el apoyo espiritual, económico y todo del pueblo de Dios. Que este ministerio sea un ministerio que puede sanar y traer medicina al pueblo y a las familias que han sido derrotados, destruidos por la droga. Los ruego mucho, por favor, que tomen en cuenta Teen Challenge, que en esta semana de oración, que piensen en Teen Challenge también, y estamos juntos. Gloria a Dios. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias. Dios te bendiga mucho. Muy bien. Tú has alcanzado mucho. Muchas gracias. Voy a dejar en los anuncios a alguien que está de lo más flaquito también. Dios les bendiga. Si quieren mi secreto, 2 semanas en el hospital y rebajan. Dios les bendiga, iglesia. Pues quisiéramos afirmar algunos anuncios de esta semana. Como dijo el pastor ya, esta semana es semana de oración. Así que ustedes marquen el calendario todos los días una hora de oración. Vamos a estar aquí en la mañana desde las 5 de la mañana orando. Y esta semana es semana de hacer esfuerzos extraordinarios. Porque si queremos un año diferente, pues tenemos que comenzar de una manera diferente. Así que esta semana usted haga un esfuerzo extraordinario por llegar hasta aquí, si puede, a las 5 de la mañana. Si no, haga el esfuerzo de sacar ese tiempo de oración en su hogar. Vamos a asumir este reto y yo sé que el Señor nos va a bendecir a los que así lo hagamos. Esta noche, a las 7 de la noche, hay reunión de la Junta de Oficiales y oración en el aposento alto. La oración en el aposento alto comienza de rodillas desde las 6:30. Mañana lunes, en la mañana, oración a las 5 de la mañana. A las 7:30, clase del discípulo. Y culto de oración dirige el hermano Jorge Tarraza. El martes hay culto de oración en la mañana y en la noche cultos en los hogares. Vea usted el sector que queda cerca de usted y asista allí. El miércoles continuamos con la oración en la mañana. A las 9 de la mañana hay visitación a enfermos y en los hogares. Y en la noche, culto de oración y santa cena. El jueves, oración otra vez. Estoy diciéndolo muchas veces, pero es a propósito, porque esta es la semana de oración. Oración a las 5 de la mañana. En la mañana, otra vez, visitación de enfermos en hogares y hospitales. A las 6:30, programa radial, Testifiquemos de Cristo. A las 7:30 en la noche, altar familiar. Es muy importante que hagamos los arreglos. Aún los ministerios que tienden a reunirse los jueves, que hagan los arreglos, porque este jueves es importante que todas las familias tomen el tiempo para hacer altar familiar. Y el viernes a las 5 de la mañana, oración. Aquí en el templo. Y a las 8 de la noche, vigilia congregacional. El sábado, desde por la mañana, el templo va a estar abierto para los hermanos que deseen venir a la oración al aposento alto. A las 10 comienza el retiro congregacional a cargo del cuerpo de ancianos y vamos a tener un recurso también con nosotros. Y el domingo regresamos aquí para el culto de adoración y predicación. A las 8 y a las 11:15, a las 9:30 hay seminario y a las 1:30 hay un retiro congregacional, como ya dijo el pastor. Estará con nosotros la reverenda Marilú Dones. Quisiera que el pastor Manuel Rodríguez Vido nos diera un anuncio sobre el retiro de los jóvenes e intermedios. Dios les bendiga a todos y a todas. Hemos comenzado la matrícula para el retiro de jóvenes intermedios de la iglesia a celebrarse del 7 al 9 de febrero en Morton. Tengo que dar varias instrucciones. Solamente vamos a matricular personas de 12 años en adelante. Lo segundo es que son personas que asistan
regularmente a la iglesia. Lo estoy diciendo así porque el año pasado tuvimos varias llamadas de personas de diferentes iglesias tratando de matricular personas para el retiro, y pues nosotros tenemos un gran grupo de jóvenes e intermedios que básicamente son suficientes para ese fin de semana. Así que es importante esas dos instrucciones. El título del retiro es IN y el tema es la espiritualidad. Así que rápido, cuando usted salga de aquí, va a haber un grupo de los intermedios, de los líderes de los intermedios, de los líderes de los jóvenes, están en la parte de afuera, van a tomar la información, le van a entregar una solicitud. El costo son $50 por persona y va a ser del 7 al 9 de febrero en el campamento Morton. Y voy a aprovechar porque el martes la célula, va a haber una célula de los jóvenes y se va a reunir en el apartamento de mi esposa y el mío, en Palacios de Versalles. Nos vamos a reunir allí para tener una célula de oración. Todo joven y todo intermedio que quiera llegar, es el apartamento G601 en Palacios de Versalles. Así que Dios me les bendiga. No tengo tarjeta de visita, pero si hubiese alguna visita en medio nuestro, nos gustaría reconocerle en esta mañana. Si hay alguna visita en medio nuestro que pueda levantar su mano, ajá, puede estar en pie para decirnos su nombre. ¿Su nombre? David, bienvenido David. Por acá, ¿su nombre? Ana, bienvenida Ana. Manténganse en pie unos segundos. ¿Habrá alguien más con nosotros en esta mañana? De no ser así, David y Ana, quiero que sepan que estamos muy contentos con su presencia así, aquí, y les queremos cantar así. Pedir a la iglesia que estemos expuestos en pie para ser despedidos en oración. Quisiéramos en esta oración anunciar que en otro culto hicimos oración por Amanda, que estuvo en el hospital, y ella salió del hospital y hoy está aquí con nosotros. Es una niña que nos acompaña la mañana de hoy, y su primita Elizabeth cumple 2 añitos hoy, así que también la presentamos en oración. Dios grande, Dios bueno, te alabamos, Jehová, te bendecimos. Gracias, Señor, por el reto de esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que hace bien a nuestra vida. Señor, te rogamos que cada uno de nosotros, Padre Celestial, podamos salir de aquí inspirados, Jehová, y fortalecidos por ti. Para cada uno de nosotros convertirnos en héroes en nuestro país. Héroes que sepamos amar, héroes que sepamos perdonar. Te rogamos ahora mismo por nuestros enemigos, Jehová. Aquellos que los calumnian, Padre Celestial, te rogamos por ellos. Que tú bendigas su vida, Padre Celestial, que tú también a ellos les toques, Padre. Que tu presencia sea también con ellos, Jehová. Y con este país, Padre Celestial, que tan necesitado está de tu presencia. Que a cada uno de nosotros nos tome tu presencia y que fruto, Padre Celestial, tuyo sea producido en nuestra vida, Padre Celestial, y que este
país, Señor, sea lleno de tu bendición. Te lo pedimos, Jehová, no por nuestras fuerzas, porque somos frágiles, Jehová, sino por tu misericordia y tu bondad. Te lo rogamos, Jehová, y que salgamos de aquí acompañados de tu presencia, con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén, amén. Amén. Cantamos más alta que el cielo. Esta mañana damos gloria y honra al Señor por su gran, gran, gran misericordia en nuestras vidas. Aceptamos el reto de este año. Canta fuerte, iglesia. Más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad más alta que el cielo es, más ancha que el mar. Tu misericordia y tu bondad no tienen final. Como está lejos el oriente del occidente, así quisiste alejar mi pecado y mi rebelión. Porque tú eres el Dios, perdonado mi maldad. No siempre estarás airado, pues tú me debes amar. Este punto de hoy espero se hayan gozado junto con nosotros. Es una profunda alegría que tenemos de compartir con ustedes. Hemos recibido una llamada de Adriana, que está haciendo una oración por salud. Y Adriana, vamos a orar por ti y confiamos en el Señor. Tu problema de salud, que el Señor lo sabe, te va a sanar. Vamos a orar. Padre, Dios mío, Padre Santo, ayúdanos. Diga a Dios que está con nosotros, nos llama, con un problema de necesidad, de salud. Con tu mano poderosa, mi Señor, tócala, porque en este momento atiende su lamento, Padre amado, y sé propicio a ella, Padre. Que tu misericordia sea sobre ella, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hasta aquí la transmisión, pero esta semana tenemos culto el lunes, el martes, el miércoles. Así que tenemos vigilia el viernes, tenemos retiro el sábado y el domingo. Así que no se desconecte de Buenavista TV, porque tenemos una programación hermosa y de bendición para su corazón. A nombre de todos los que laboramos aquí, de nuestra iglesia, de nuestros pastores, de Buenavista TV, gracias, gracias y Dios les bendiga.